Queridos amigos, amigas, bienvenidos a su programa Así es Nicaragua. Estoy con la cámara de Gustavo Blanco. Vamos a Lapa Centro. Lapa Centro, municipio del departamento de León. Antes de ir a Lapa Centro, pasamos por Piedras Azules, un mirador precioso, elegante. Este mirador pertenece a Martiare y está en vías de desarrollo. Un mirador con todas las de ley. Está a la orilla de la carretera. El viajero se detiene un momentito y ve esa hermosa vista que tiene del volcán Momotombo y Momotombito. Es una pintura viva, ese paisaje. Después de ver ese paisaje, más adelante llegamos a Nagarote y está estrenando un parque nuevecito, muy lindo, muy bonito. Y también la escultura de Santiago Apóstol, que es el patrono de Nagarote, también lo veo remozado. Todo esto se ve en la carretera entre Matiare, Nagarote y Lapa Centro. La verdad que también, hay que decirlo, la verdad que las carreteras están en buenas condiciones. Una carretera hermosísima. Una carretera que es un logro del gobierno del comandante Daniel Ortega. Quiero llegar a Lapa Centro porque ahí nos está esperando el grupo de danza de la municipalidad. Un grupo de danza integrado por jóvenes y niños. Nos van a bailar primero Momotombo. Después vamos a hablar con el joven director del grupo de danza y vamos a seguir con otra danza. Esta es parte de nuestro recorrido en Nagarote, donde la compañera Isabel Donaire, alcaldesa, ya nos tiene preparado un programa. Así que, Momotombo con el grupo de danza municipal. Tienes un lugar, eres pedacito de mi Nicaragua, bello sin igual. Tu cráter dorado, donde el sol refleja su luz tricolor, y tu bello lago soñar. Momotombo, tu nombre en la historia tiene su lugar.
bello sin igual, bello sin igual. Y ahora estoy dentro de la Casa de Cultura. Acabamos de ver al grupo de la escuela, muy bonito, muy bonito. Niños y niñas, muy bien, la pieza Momotombo. Ahora voy a hablar con Marvin Izaguirre, es el director de esta agrupación. ¿Cuántos años tienen de estar trabajando? Tenemos 13 años, gracias a nuestro gobierno municipal, gobierno central, en articulación con el INC, pues nosotros como docentes somos capacitados a través de las escuelas municipales de danza. Es una formación de niños, jóvenes y adultos, de 90 integrantes en donde... Esto fue una parte nada más. Sí, esto fue una pequeña parte de los 90 integrantes que tenemos en el Centro de Cultura Juan José Toduño Maldonado. Él va a poner en escena otra coreografía y donde salen unas muchachas con batallitas de quesillo. Me decías que este es el de La Paz Centro. Sí, es el de nuestro Cordillo de La Paz Centro, representando lo nuestro, el quesillo. ¿De quién es? De Secundino Divas. El Cordillo de La Paz Centro es elaborado por Secundino Divas. ¿Vive todavía? Sí, todavía está vivo. Bueno, mucha felicidad y mucha vida, Secundino Divas. Y vamos a poner, esta es una coreografía suya, ¿verdad? Sí, sí, de hecho que todas las coreografías son implementadas aquí en el Centro de Cultura Juan José Toduño. Bueno, está abierto esto para que vengan los niños y niñas aquí. Sí, de hecho que la matrícula es completamente gratis, estamos abiertos todos los días, practicamos en la mañana, en la tarde y hasta en la noche para darle más al público, más a la juvenil, que es el horario que puede más asistir. Así es la cultura, aquí en La Paz Centro, donde estamos. Gracias, Marvin Izaguirre. A ustedes. Voy a dejar ahora el corrido a La Paz Centro. Aquí, desde la Casa de Cultura. Voy a cantarles este corrido, se lo dedico muy especial. Que es mi pueblo, tierra natal. Por todas partes dice la gente, en La Paz Centro hay algo especial. El Willy Wiste con sus quesillos, tejas, ladrillos, tinajas, producto regional. Tejeros y tradiciones, lo que lo hacen ser especial. Su momotombo ronco y sonoro, su bello lago y su viejo león. Ruinas de antaño tienen historias donde vivieron antepasados. Centro, pueblo chiquito, pero muy grande de corazón, donde su gente tan laboriosa, haciendo tejas no tienen rival. Su bello parque, su vieja iglesia, donde pasear a mi juventud. Las muchachas son los recuerdos de mi allá. Continuamos en el programa Si es Nicaragua desde La Paz Centro, una ciudad histórica fundada como ciudad, elevada ciudad en 1969. Seguimos aquí en La Paz Centro, cuna del quesillo, cuna del barro. Esta es una ciudad muy importante y sobre todo para la producción. Estoy con doña Olivia Delgado Medrano y con la alcaldesa.
muy fina, muy gentil, Isabel Donaire. Ella me trajo aquí a conocer este emprendimiento que en los años 80, yo recuerdo haberlo visto, en los años 80, que el sello Willy Wiste. Había un conjunto aquí de música, conjunto Barro. Doña Olivia es la fundadora. Muchas gracias, doña Olivia, por recibirnos. Muchas gracias también, compañera alcaldesa, por haberme traído a este lugar histórico y de referencia. ¿Cómo se funda el quesillo Willy Wiste? Bueno, yo ya lo compré. ¿Ya lo compró hecho? Ya. O sea, ya estaba constituido. Chiquito, sí. Chiquito. ¿Con el nombre de Willy Wiste? El nombre de Willy Wiste es un árbol. Había un árbol aquí. Un árbol allí, que salía para allá. Por eso le pusieron Willy Wiste. ¿En qué año lo compra usted? Creo que fue en el 70 y... El 72, creo que fue. En el 72, pero entonces ya venía este negocio de muchos años. De unos 4 o 5 años antes. Este es un emprendimiento que además le da referencia a La Paz Centro. ¿Qué siente usted? ¿Cómo lo ha manejado este negocio? ¿Ha habido su momento? Su alto y bajo, como sí, es. Sí, sí. ¿Cuántas generaciones han pasado aquí en Willy Wiste? Varias, en tantos años, 47 años. 47 años. Sí. Ahora, ¿de dónde es el quesillo para usted? ¿Es de Chantal o es de La Paz Centro? De La Paz Centro. ¿Cuántas familias trabajan aquí con usted? Como 8 personas. 8 personas, todos son familia. No. Ah, no. ¿Y de familia? Son empleados, de empleados, mis 4 hijos. 4 hijos tiene. Sí. De 4 hijos en el negocio. Pues debía tener una sucursal en Managua, porque este quesillo tiene nombre. Hay muchos quesillos que yo he conocido, pero como el Willy Wiste, no hay. Se lo digo con mucha sinceridad. Desde que yo puse este negocio, yo no he perdido la calidad. Entonces, eso es lo que vale. Bueno, muchas gracias, doña Olivia. Muchas gracias, doña Olivia. Vamos a seguir en La Paz Centro, una ciudad linda, fresca y siempre en progreso. He sentido el calor humano desde que vine aquí al municipio de La Paz Centro. ¿Qué lo caracteriza al paseño? ¿Cómo es? Los paseños los caracteriza por una gente, una familia tan amable, cariñosa y especialmente ese calor humano que demostramos a la familia, a los visitantes que visitan esta linda ciudad de La Paz Centro. Estoy en la entrada, prácticamente, la entrada a La Paz Centro y hay un arco que da la bienvenida. Esto es nuevo para mí, yo antes no lo había visto. Este es un proyecto, gracias a Dios y a nuestro buen gobierno, que dirige nuestro comandante Daniel, nuestro compañero Rosario, a través de trabajo compartido con los gobiernos municipales, las alcaldías del Frente Sandinista, trabajando por la familia, por el embellecimiento de nuestra ciudad. Y aquí, como puede ver, este lindo proyecto de esta entrada principal, donde dice: bienvenido a La Paz Centro con olor a barro y sabor a quesillo. Esta es la primera etapa. Tenemos la segunda etapa, donde vamos a tener, donde se hacía la barrera, ahí va a ser un paseo. Un paseo donde las familias podrán sentarse a disfrutar de un ambiente fresco, con jardines, con colorido, para los reyes del hogar también. Esta linda La Paz Centro tiene muchas cosas que ofertar, muchas cosas donde puede venir el turista nacional y extranjero para que se pueda dar gusto de que La Paz Centro tiene muchos talentos, muchas habilidades, muchas capacidades para que puedan disfrutar de venir a esta linda ciudad, La Paz Centro. Y ahí están los proyectos emblemáticos. Tenemos una casa materna muy linda, contamos con 12 CDI, gracias a Dios, tenemos 130 niños atendiendo en los 12 CDI, Coro de Ángel y los Mimados de la Revolución. De igual manera tenemos lo que es casa del programa Bismar Martínez, que lleva por nombre de un compañero que es Joaquín Contreras. Nosotros tenemos la lotificación de vivienda, donde ya hemos entregado, y este año, Dios primero,
de la mano de Dios que nos ponemos siempre para que nuestros proyectos vengan a ser la cada día mejor calidad de vida a las familias nuestras. Y ahí estamos. Vamos a construir Dios primero en este mes, iniciando a poner la primera piedra para entregar las 5 viviendas más que vamos a construir. De igual manera, en este año que hemos estado, ¿verdad?, los 5 años anteriores, hoy nuevo periodo, darle gracias a Dios, gracias a nuestro comandante, a la compañera Rosario, mujer emprendedora, mujer guerrera, mujer valiente y mujer de lindo corazón, que ha permitido nuevamente y la confianza que ha puesto en mi persona para volver a continuar en esta labor ardua, pero que verdaderamente con mucho amor, porque el servidor público es para servir, para atender, para escuchar a la familia. Tal vez no tenemos nada que darle, pero con solo escuchar a la familia se van satisfechas, se van tranquilas, porque ahí está la alcaldesa del pueblo, la alcaldesa de la familia, la alcaldesa de todo, de todos y para todo. Aquí no hay distingo de color, de credo, porque nos ha enseñado nuestro buen gobierno que el amor y la unidad y la solidaridad debemos de tenerla en cada uno de nuestros hermanos y hermanas que seamos servidores públicos.